y es cierto, también ya se adquirió el estadio de Ciudad Obregón, así como se hizo con el estadio Héctor Espino de Hermosillo, se adquirió, ya se cumplió con ese compromiso, el estadio de Ciudad Obregón, que va a ser una escuela para el deporte, y se va a utilizar ese espacio para la recreación, para el deporte, porque es muy importante el que podamos invertir en instalaciones deportivas. Uno de estos calumniadores profesionales hace poco habló de que se iba a construir el parque de béisbol de Palenque, porque pues a mí me interesa mucho el béisbol, pero además estaba mi hermano ahí de empresario. Les informo pues que no se va a construir, es una rehabilitación que se está haciendo de unidades deportivas, pero no solo en Palenque, en muchas ciudades del país se han rehabilitado cerca de 80 unidades deportivas. Le voy a pedir al secretario de Desarrollo Urbano, a Román Meyer, que les informe, porque es un plan que tenemos, para que haya canchas suficientes de fútbol, de básquetbol, de todos los deportes, incluidos campos de béisbol, que es importante, hablando de salud, cuidar la alimentación, no comer productos chatarra, nutrirnos bien y ejercitarnos, hacer deporte.